Bueno, pues uno de estos días vino mirándome, yo al final es que me metía en la cocina o me quedaba con el móvil así súper incómoda y se fue. Y me di cuenta, hablando con otro cliente con el que me llevaba, digo, oye, pues no me ha pagado la caña. Tú llevabas antes, ya hacías muchos vídeos en TikTok. Ahora te has hecho muy viral, pero llevabas tiempo subiendo contenido. He Sí. visto un vídeo tuyo y siempre cuentas historias, además. Siempre cuentas historias que te pasan trabajando. Sí. ¿Por qué empezaste a hacerlo? Porque me aburría en el bar, la verdad. Sinceramente, yo trabajaba antes en un bar de Sí. barrio que no tenía casi gente. Entonces, tenía un montón de tiempo libre y yo decía, yo qué sé, me pasaba algo random y decía, pues voy a subir un TikTok contándole a la gente esto. Y vi que a la gente le gustaba mi manera de narrar y el autoproclamarme pringada también le hacía mucha gracia. Claro. Y yo es que me pasa de todo, me pasa cualquier cosa que se te pueda ocurrir. Entonces yo lo contaba por eso. Y Cuéntanos cuando cambié de alguna, curro, pues lo mismo. cuéntanos alguna que te haya ocurrido. Jo, pues hay una que se hizo medio viral porque, buah, mira, yo estaba en el bar y había un señor que venía mucho y a mí me incomodaba mogollón porque no paraba de mirarme constantemente. O sea, yo me movía por el bar, me iba a la terraza y el tío todo el rato me seguía, me incomodaba muchísimo. Bueno, pues uno de estos días vino mirándome, yo al final es que me metía en la cocina o me quedaba con el móvil así súper incómoda y se fue. Y me di cuenta, hablando con otro cliente con el que me llevaba, digo, oye, pues no me ha pagado la caña. Y me puse yo a reflexionar y digo, ¿este señor en algún momento me paga las cosas? Madre mía, o sea que estabas De perdiendo verdad. dinero. De lo incómoda que estaba, yo es que ni me fijaba, o sea, intentaba, en cuanto le veía entrar, como sabía que era una caña, se la ponía, se la dejaba ahí y me iba, porque me incomodaba. Total, que lo conté en un TikTok, el hecho de que yo creía que no me había pagado nunca. Claro. Y lo peor es que no se hizo muy viral, tuvo sus bastantes visitas y al día siguiente este señor vino y me dice, hola Belén, que yo nunca le había dicho mi nombre. Y me dice, ayer te pagué la caña. Y yo, ay, por favor, que ha visto el vídeo. Claro. Yo, ay, por favor, que me siga en TikTok este hombre. Madre mía, anécdotas de TikTok. Buah, qué vergüenza, qué vergüenza. Yo me puse roja y le dije, no, no, no me la pagaste, no. Buah, qué mal, de Pero, verdad. ¿te pagó todo lo que te debía o solo esa? No, es que no sé si en algún momento me la pagó o no. No sé si me las pagaba o no me las pagaba. Es que no me acuerdo. Claro. Entonces me pagó la del día anterior y ya está. Y menos mal que me fui del bar, porque madre de Dios.